Fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les vengo a enseñar 5 productos, señores, que no van para el baile. Es decir, 5 productos que no funcionan, por lo menos para mí. Así que, señores, sin más dilación, vamos a empezar. Aclarando que no es que voy a acabar a los productos ni que voy a decir que la marca no sirve ni nada por el estilo, simplemente que estos productos en mí no han funcionado. Recuerden que todos somos diferentes, que tenemos distintos tipos de piel y cada una reacciona diferente a cualquier producto, así que no es nada contra la marca ni nada contra los productos, que los productos pueden ser fabulosos y le funcionan a otra gente, pero a mí no me han funcionado. Y el primer producto que les voy a mostrar es esta máscara de pestañas. Esta máscara yo la compré en Mercadona, se llama Pestañas de Ángel. Dicen que esta pestaña te va a dar un volumen panorámico. No. Esto no da volumen panorámico, por lo menos a mí no me da volumen panorámico. Esta pestaña para mí es una máscara de pestañas común y corriente. Yo no siento ni veo diferencia, no veo que la máscara me deje unas pestañas panorámicas, ni una curvatura, ni me le dé un alargado de aquí a la China, absolutamente no. Así que este producto realmente lo recomiendo. Es verdad que Deli Plus, Mercadona, tiene muchísimas máscaras de pestañas que son buenísimas. Por ejemplo, la última, que creo que es la última que sacaron, déjenme mostrárselas, esta. Señores, esta máscara de pestañas es fabulosa. Yo no me he dejado de poner esta máscara de pestañas. Pero esta de pestañas de ángel, no. Estos ángeles, no. Esta máscara de pestañas, lo siento, pero esta no va para el baile. El siguiente producto que les voy a enseñar, señores, es de la marca, o es de la línea hipoalergénica de maquillaje Bell. Son los Fixing Matte Loose Powder. Estos polvitos que usted ve aquí. Estos polvos realmente a mí no me funcionaron. Yo he visto que otras compañeras aquí en YouTube que tienen igual la piel seca dicen que estos polvos son fabulosos, pero por lo menos a mí estos polvos, el acabado que me da puede ser bonito, pero pasando los minutos te va como resecando el maquillaje y la piel se va como arrugando. Es que los polvos resecan tanto que a la final se te va el glow, la luminosidad y la jugosidad que nosotros queremos en el maquillaje. Así que por eso es que saco estos polvos. No es que los polvos sean malos, estos polvos yo creo que son perfectos para gente de pieles grasas, pero para las personas de pieles secas, incluso las personas de pieles deshidratadas, con estos polvos, señores, no van para el baile. Bueno, el siguiente producto que les voy a mostrar, señores, me da penita mostrarlo, pero lamentablemente este producto no va para el baile, para ningún lado, el baile va directo para la basura. Les voy a enseñar, es este que es un cleaner, esto es de la marca Dr. Brand, esto dicen que es una máscara purificante de poros. Mírenla allí, para que la vean exactamente. Esta mascarilla me vino en una Bobsy Charm y yo feliz. Bueno, yo el día que la abrí, yo, bueno, esto huele como raro, ¿verdad? Esto huele como a ramita, no sé. Yo le pregunté a otra amiga que también tiene suscripción, le dije, ¿esta máscara no te huele rara? Entonces, sí, la mía también huele rara, pero bueno, tú dices, bueno, quizás es el olor característico del producto, porque yo tengo, por ejemplo, tengo aceites y tengo cremas que huelen a rama, y tú dices, bueno, de primera tú dices, bueno, esto como que está malo, pero a la final no, realmente ese es el olor del producto. Total, qué bueno, señores, un buen día vengo yo y me pongo mi producto, muy bien. Me lo pongo, todo fabuloso, empiezo, no me acuerdo si me puse a barrer o qué, y de golpe yo empiezo a sentir que mi cara está muy caliente. Cuando yo siento que mi cara está caliente, salgo para el baño. Señores, yo tenía la cara de roja, pero roja. Es más, es tanto así que me tomó una foto y se la mandé a las amigas mías que tienen este producto. Les dije, no se pongan eso, miren cómo es la cara. Les voy a dejar las fotos por alguno de estos dos lados, que nunca sé cuál es el lado. Se las voy a dejar para que vean la reacción que me produjo este producto. Así que, señores, yo no sé qué tiene el producto, no sé si está vencido, creo que no está vencido. Porque aquí dice después de 12 meses de abierto que hay que deshacerse de él. Yo no tengo 12 meses con este producto. Así que lamentablemente por esa reacción, este producto, mi amor, tampoco va para el baile. Que no se evita que no va. Bueno, otro producto, señores, que también me desilusionó muchísimo. Ha sido este colorete de Catrice. A ver si se ve bien, que el reflejo no deja ver bien. Dice que este es el Multi Matte Blush. Miren allí las tonalidades. Yo lo compré porque dije que bonitas las tonalidades para ahora, para otoño, para invierno y tal y cual. Bueno, usted hace su swatch y al hacer el swatch, mírenlo allí.
Miren el swatch allí y usted dice más o menos dónde. Mire, vuelvo y pongo el dedo. Entonces, bueno, más o menos dónde está el producto. Tú haces swatch y el color más oscuro es el que más se ve, ¿verdad? Pero el resto de las tonalidades no se ve. Pero no solamente eso. Tú empiezas a hacer así. Mira ahí, mira. ¿Tú lo ves? Porque yo no lo veo. Allí apenas se puede ver algo del negro. Y tú, del negro no, del más oscuro. Y tú dices, bueno, pero tú te lo aplicas a ver qué tal. Pues señores, yo me lo apliqué. Mi amor, a la media hora ahí no había nada. ¿Dónde colorete? No estaba, se desapareció. Así que este producto, lamentablemente, porque es una tonalidad que me gusta. Bueno, no había dicho la tonalidad. Es la 020, la Lavender. Lamentablemente, no va para el baile. Y ya para finalizar, les tengo aquí el último producto. Este producto es uno de los labiales mate de la línea hipoalergénica de Maquillaje B. Mírenlo allí. Bueno, si ustedes tienen un tiempito siguiendo, bueno, un tiempito no. Tienen, qué sé yo, quizás un mes o casi 2 meses, no lo sé. Yo hice un video de probando novedades de Maquillaje B. Probando novedades de Maquillaje B. Sí. Bueno, fue de Maquillaje B. No recuerdo si el título es ese de Probando Maquillaje. Y obviamente me maquillé toda la cara con productos de la marca. Y cuando me fui a poner el labial, que este era el que yo había elegido, porque yo decía, bueno, este colorcito está bonito. Es un rosadito clarito, tal. Va con mi línea y tal. Cuando me lo pongo, señores, este producto no me gustó. No me gustó porque se queda parche. Yo lo siento como pastoso. Es que cuando estaba haciendo el video, que de hecho se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo vean. Es que no, me quité el labial ahí mismo porque realmente la fórmula de este labial no me gustó. Así que señores, por eso tampoco este labial no va para el baile. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Estos son los 5 productos que realmente ya los saqué. Tienen un tiempito fuera de mi vanity, si se puede decir. No siento que se trabajen bien en mí, así que por eso ellos están fuera. ¿A ti qué te pareció? Cuéntame si te gustó, si no te gustó. ¿Quieres que siga haciendo este tipo de video? Porque realmente creo que esto es un video que puede ser de utilidad, así que nada. Si quieren que lo siga haciendo, me lo dejan en los comentarios, manita arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.